Bueno, vamos a presentar al segundo ponente de hoy. Se trata de Joaquín Sabaté, nacido en Tenerife, aunque ha desarrollado toda su vida en Barcelona. Es doctor arquitecto y licenciado en Ciencias Económicas, especializado en Economía Regional. Es además catedrático de Urbanismo, profesor e investigador en la Universidad Politécnica de Cataluña desde el año 76. Es fundador del Laboratorio Internacional de Paisajes Culturales y director del Grupo de Identidades, Territorio, Cultura y Patrimonio y director de Cuadernos de Investigación Urbanística. Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ha dado conferencias y cursos en más de 90 universidades europeas, americanas y asiáticas. Ha desarrollado investigación sobre instrumentos, métodos y teorías del proyecto urbano y territorial en relación con los recursos patrimoniales del desarrollo local. Todo ello ha dado lugar a más de 300 libros, capítulos de libros, artículos y a la dirección de unas 60 tesis doctorales y 150 de máster. Ha realizado investigaciones y planes urbanísticos y territoriales en Argentina, Brasil, Chile, España, Italia y Uruguay. Dirige varias investigaciones sobre recursos culturales en dichos países. En tres ocasiones ha sido distinguido en las convocatorias del Premio Nacional de Urbanismo de España en los temas de investigación, planeamiento y rehabilitación. En 2007 recibió el Premio de Urbanismo de Cataluña y en 2011 el Premio Especial de Patrimonio de Cataluña. Asesor y evaluador de actividades de investigación en Argentina, Chile, España, Estados Unidos, Holanda, Italia, Perú y Uruguay. Coordinador entre los 2005 y 2013 como Chairman del European Postgraduate Master of Urbanism, consorcio de cuatro universidades entre Delft, Lovaina, Venecia y la Universidad Politécnica de Cataluña, para impartir un primer máster europeo de urbanismo. De 1992 y 1999 fue director del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Les dejo con Joaquín Sabaté. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a todos los organizadores por esta posibilidad de compartir con ustedes algunos temas que me apasionan. Voy a empezar comentando, bueno, buenos días a todas y a todos, comentando que entre los retos urbanísticos que en estos momentos reclaman más nuestra atención está sin duda los derivados del cambio climático. Es obvio que hay que afrontarlo, que el tiempo se nos acaba, y que en un reciente encuentro de expertos se llegó a la conclusión de que estamos ya en un punto de no retorno, donde aún aplicando todas las medidas que se vienen anunciando y que nunca se implementan, tardaríamos del orden de 50 años en reducir los impactos recurrentes y acuciantes. Aún así, nos interesa ver qué podemos hacer como ciudadanos, pero también específicamente como investigadores, como urbanista, ¿no? Y en ese sentido vaya a fijarse en qué hace Holanda, un país que, como ustedes saben, siempre ha estado sometido mucho más que cualquier otro a los riesgos del cambio climático. Ellos siempre explican que puede ser que Dios haya hecho el mundo, pero Holanda la construyeron los holandeses. Y tanto es así que solo en el siglo XX incrementó 7.000 kilómetros su superficie, 7.000 kilómetros, pero en el año 1999 decidió que empezaba a aplicar estrictas medidas ambientales, entre las cuales estaba devolverle terreno al mar, es decir, dejar que el agua, los ríos y el mar ocupara de nuevo su sitio para encontrar un nuevo equilibrio. De hecho, podemos pensar que ya hay muchas medidas en marcha, por ejemplo, exigir la autosuficiencia energética de todas las nuevas construcciones, pero también podemos imaginar que eso es como aquel cuento del niño que intentaba vaciar el mar con un cubo de juguete, ¿verdad? Poco a poco, y que por tanto hay que dar un salto importante desde los edificios autosuficientes a los barrios y las ciudades autosuficientes. Puede parecer una utopía, pero se acaba de aprobar la primera ley en desarrollo de directivas europeas que exige que cualquier intervención urbanística, cualquier plan urbanístico, cualquier proyecto no pierda diversidad, no pierda biodiversidad, la compense de alguna manera. Por tanto, dentro de poco eso va a ser un límite
tanto más importante de lo que supusieron aquí en su momento las moratorias o las directrices de ordenación general o las directrices de ordenación del turismo, ¿no? Aunque hoy no voy a fijarme tanto en el territorio soporte, sino en el sujeto, es decir, en la persona que se desplaza, que le llamamos a veces turista, aunque cada vez se desplaza menos, tanto por las limitaciones ambientales como también por condiciones de seguridad y obviamente de precio. Voy a hacerlo hablando de dos ejemplos relativamente singulares y por una razón que desvelaré al final, hablaré de uno tercero que es mucho más cercano. Nuestras dos experiencias tienen en común que los diferentes estados quisieron avanzarse a la posibilidad de recibir una afluencia excesiva y en ambos dos se enfocó hacia lo que denominamos los turistas de intereses especiales. El primer caso se refiere a la quebrada de Humahuaca, que está situada en el noroeste argentino, en un valle espléndido, ya lo ven, por estos cortes geológicos impresionantes, recorrido por un río, el río Grande, río seco, de 155 kilómetros de longitud, y donde cuando fue declarado Patrimonio de la Humanidad, hace unos pocos años, se produjo lo que se produce en tantos otros lugares, que es que a veces tiene efectos no previstos y efectos relativamente perversos. El gobierno tenía que saber la razón, por qué había ocurrido esto y cómo afrontar los cambios. Y un primer análisis sobre el terreno enseguida encontró una de las razones más importantes, que es que faltaba un proyecto territorial ilusionante, ampliamente compartido y atento a su identidad. No hablo de un proyecto al uso, hablo de lo que en Estados Unidos se llamaría una visión, la vision, alguien que se comparte entre todos los operadores, entre todas las personas que participan, porque a todos les compete. Y por lo tanto, en ese proyecto entraban tantas cosas, una de ellas fue intentar recuperar tradiciones agrícolas y ganaderas que contribuyen fundamentalmente a fijar a los pobladores, ¿no? En este caso concreto nos suena cercano, porque esto de aquí a la izquierda son papas de una riquísima variedad, ¿verdad? Pero no solo eso, sino también el cultivo de animales tradicionales como la vicuña, como la alpaca, porque forman parte del patrimonio cultural de ese territorio, de su identidad y sobre todo por lo que les decía antes, porque pueden ayudar a fijar a la población. Igualmente, ese proyecto implicaba el comercio, porque el comercio mantiene a muchas familias, aunque empieza a preocupar que cuando recorremos cualquiera de las plazas de estos pequeños asentamientos, Tilcara, Purmamarca, Huacalera, etc., y levantamos cualquiera de estos productos, descubrimos que están ya con un sello que por ya se lo imaginan, Made in China. Es decir, se está perdiendo esa riquísima producción propia. Por lo tanto, hay que intentar fomentar pequeñas empresas de pobladores, reforzar su autoestima para corregir una deriva que llevaría a la aculturación de un territorio, de un rico territorio, a su equiparación a tantos otros escenarios falsamente populares. Obviamente, también cabía proponer reglas de construcción que aseguraran esencialmente el ajuste al terreno, que fueran atentas a los patrones de las construcciones tradicionales, por tanto, actualizando, eso sí, las tipologías constructivas y para ello analizando los mejores ejemplos antiguos o recientes. Para ello se incorporaron reglas, se aprendió de la íntima relación de las construcciones con la topografía, con esa inteligencia de saberse ajustar al viento, al exceso de calor, a la sequía, pero sobre todo también recuperar técnicas ancestrales muy simples y muy actuales al mismo tiempo. Bien, damos un salto y nos vamos al sur del sur de ese mismo continente. Nos vamos a Tierra del Fuego, que es este extremo meridional de Argentina y de Chile, que le denominamos paisaje cultural extremo y que por tanto exige un reconocimiento especial. Si uno se mira esta imagen, parece que el continente se haya deshecho como quien tira azúcar a una taza de café, ¿verdad? En pequeñas islas, algunas tan grandes como la Tierra del Fuego, que es binacional, que la vemos abajo a la derecha, ¿no? Parece geografía en estado puro por esa vastedad de un continente roto en pequeños fragmentos.
También el gobierno de Chile quería adelantarse a esa frecuencia que podía llegar de un momento a otro y que pudiera afectar los valores de ese territorio, ¿no? Imagínense que han viajado allí. Y lo primero que les va a sorprender es que, pese a esa denominación Tierra del Fuego, tiene características de temperaturas muy bajas, incluso en verano, de cambio de fuertes vientos a tempestades o a calma total, de un sol espléndido a aguaceros, y ver a la gente paseando siempre con un paraguas, no tanto por la lluvia, sino porque ese famoso agujero de la capa de ozono está allí encima precisamente, y por lo tanto deben protegerse, ¿no? Vean cómo el horizonte es totalmente llano, apenas se puede distinguir su límite. Vean cómo hay muy pocos caminos que surgen este territorio, y seguramente al recorrerlo, si pueden hacerlo, descubrirían sobre todo la belleza del vacío, de nada que lo ocupe. Y costaría entender que hay muchas culturas que han ido fecundando ese territorio sobre el cual cualquiera de nosotros parece que está pisando por vez primera, ¿no? Por lo tanto, el proyecto lo que va a reivindicar es, en primer lugar, esa condición de paisaje cultural extremo. Porque aunque no sea tan evidente, cuando nos parece que somos esa persona que está ahí, la primera que quizá pasea por ese territorio, uno se acaba dando cuenta que ha sido moldeado continuamente por un enorme trabajo humano, ¿no? Y por eso se aborda su interpretación como si fuera un palimpsesto, un libro donde diversas culturas han ido escribiendo, dejando sus huellas, y otras han intervenido después manipulándolas o borrando esos vestigios. Un libro donde la naturaleza... ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo no se me oye si hablo así? Sí, lo oye, pero no muy bien. Vale, vale. ¿Soy mejor así ahora? ¿Sí? ¿No? Sí, bueno, ahora sí. Muy bien, decía que es un libro, como ven aquí, donde la nieve al cubrirlo hace desaparecer, o la fuerza del viento y de la lluvia acaba erosionando muchas de esas huellas, ¿no? Por lo tanto, poner en valor el patrimonio de Tierra del Fuego, ese patrimonio acumulado sobre el territorio, implicaba en definitiva volver a dibujar, reconstruir esas narraciones que habían conformado ese paisaje. Imagínense que vamos a interpretar alguna de esas narraciones. La primera seguramente sería la de los Selna, ¿no? Si lo hacemos cronológicamente, los habitantes originarios, y para ello nos basamos en el dibujo de sus dominios, de sus ámbitos de caza, en la interpretación de los pocos vestigios físicos que quedan, en la reconstrucción de algunos recorridos y sobre todo de vistosas ceremonias. La siguiente narración podría hablarnos de la epopeya de los navegadores, de los exploradores, y que nos llevaría seguramente sobre el litoral del estrecho de Magallanes o del Cabo de Hornos. ¿Qué encontraremos? Varaderos, puertos naturales y sobre todo esto, muchísimos pecios de madera o de hierro varados que las aguas del mar han devuelto y que constituyen un riquísimo material para ser puesto en valor. Y para ello tenemos el recorrido y las descripciones de muchísimos libros de viaje que nos ayudan a interpretar el esfuerzo no solo de estos aventureros, sino también de los cartógrafos por dibujar un mundo que estaba en el límite, en el confín del universo conocido. La tercera etapa podría ser la de los primeros asentamientos para asegurar el dominio militar de ese territorio, pero también los buscadores de oro, y se pueden interpretar los lavaderos, los chorrillos, que dieron lugar a la aparición de comerciantes y a la fundación de la primera ciudad, que es Porvenir. La primera y la única en Tierra del Fuego. Una cuarta narración se referiría a los ganaderos de ovejas que llegan desde Santiago de Chile y se establecen a finales del siglo XIX hasta nuestros días, y es la actividad cuyas huellas
son más atractivas por esa espléndida factura que vemos aquí de las estancias, que tiene una casa principal, pero luego naves para la administración, para los trabajadores, para la esquila, para el club o para el comedor. De hecho, es una narración que vuelve a tener muchísimo de Popeya, desde los primeros emprendedores que adquirieron terreno hasta que las sucesivas concesiones dibujaron un catastro muy novedoso. Con los nuevos exploradores, el interés pasa del mar, de dar la vuelta al mundo, a la tierra, al difícil reto de conocer estos territorios tan alejados, de conocer y documentar a sus moradores y de coronar sus cumbres, ¿no? Ese interés geográfico o antropológico guiará a muchísimos personajes, desde Darwin en adelante, que acabarán escribiendo realmente relatos tremendamente interesantes, ¿no? Otro episodio podría ser el de la moderna explotación del petróleo, que es una labor que se traduce no solo en pozos, en estaciones, en campamentos y en plantas de tratamiento, sino incluso en la fundación de una nueva ciudad como esta de Cerro de Porvenir, una ciudad, ya ven ustedes, muy de los años 60, ¿verdad? Pero que es una ciudad completa situada en la parte alta de esa isla. Bueno, podríamos seguir añadiendo otro tipo de episodios, como sería la explotación forestal, la explotación pesquera, o los menos conocidos del cobre o del salitre, o incluso el territorio de los turistas, que también descubren y consumen paisajes. Pero voy a centrarme ahora en explicar qué tiene de particular este proyecto, y diría que la primera condición es que se trata de un proyecto compartido, no de alguien que llega de fuera y propone algo diferente, que se hace a partir de un proceso que arranca de abajo hacia arriba y no de una decisión superior, que busca el silencio, que busca esa frecuentación justa, no atraer al máximo número de personas posibles, que propone que los habitantes sean los gestores y no que aparezcan eso que denominamos tour operadores, que diseña circuitos enlazados y no itinerarios lineales, que propone, enseguida lo veremos, un menú a la carta y no el plato del día, un espíritu explorador y no un crucero, y que finalmente intenta desvelar la magia de lo invisible. Vamos a verlo poco a poco. Muchísimos proyectos parten de una mirada externa y de cuantiosas inversiones. En Tierra del Fuego, en cambio, lo que se persigue es, como vemos aquí, la mayor participación posible de los residentes, donde a través de reuniones, de seminarios y de talleres vayan transmitiendo aquello que quieren, porque los residentes son al final los recursos fundamentales de cualquier proyecto, por sus conocimientos, por sus recuerdos, por su historia y por su entusiasmo, porque en definitiva son la razón fundamental para impulsar una transformación que ponga en valor su patrimonio. Otro aspecto singular de este proyecto es que no persigue el reconocimiento universal, no persigue atraer la atención de muchos visitantes, sino que al contrario, los valores de la Tierra del Fuego desaparecerían si esa afluencia fuera excesiva, y por lo tanto se le da la voz a estos emprendedores del territorio que ya están haciendo una labor bien interesante, para que sean ellos quienes decidan qué quieren mostrar y de qué manera quieren hacerlo, ¿no? Para ello, ¿qué se hace? Establecer un número muy controlado de puertas, diseñar una serie de rutas para un público bastante singular, esos turistas que denominamos de intereses especiales. Es un público sensible, preparado, capaz de apreciar los paisajes naturales o valores cada vez más escasos, como el silencio, como el vacío o como las huellas débiles de ciertas culturas, ¿no? Un público parecido a este, ya se pueden imaginar, que se ha levantado a las 5 de la mañana para hacer una hora de trekking y poder avistar unos pájaros que solo van a ver en esa parte del mundo, ¿no? Y que además van a soportar condiciones rigurosas de clima y alejadas de cualquier comodidad de ningún destino turístico. No existe ni un hotel, ni un hostal, ni una pensión. Por lo tanto, ya se imagina que se trata de un territorio singular. En cuanto a los menús, ustedes saben que la mayor parte de paisajes culturales
de gran extensión, sus recursos se ordenan en función de un itinerario que suele tener una temática relativamente parecida, por lo tanto se van encadenando bajo un criterio que alguien ha definido. Aquí en Tierra del Fuego lo que se propone es una carta variada, de menús diferentes, a quien le puede interesar más la cultura de los habitantes originarios, o la naturaleza, o seguir la historia de determinados personajes, entre ellos, por ejemplo, Charles Darwin. Y bien, vamos a dejar ya atrás este territorio, cuyo nombre tiene que ver con las hogueras que hacían los habitantes originarios para calentarse y para ahuyentar los malos espíritus, ¿no? Esos habitantes originarios conocían cada rincón de ese territorio inmenso, no solo lo conocían, sino que lo respetaban tremendamente y lo iban enriqueciendo, y por lo tanto nos enseñaron que solo cuando apreciamos el territorio estamos en condiciones de abordar un proyecto que sea respetuoso con su identidad, un proyecto que sea capaz de atraer a esas personas sensibles, a esos turistas de intereses especiales. Bien, al inicio comenté que mostraba estos dos ejemplos rápidamente, pero que desvelaría al final la razón del último. Y la razón es obviamente que este seminario se celebra en Lanzarote y que, por lo tanto, no queda otra que hablar de un grandísimo personaje y de lo que supuso, ¿no? En una exposición que le dedicamos hace unos pocos años, intentamos demostrar que César Manrique, sin haberlo explicitado nunca de manera absolutamente clara, va a concebir con varios compañeros un verdadero proyecto territorial para Lanzarote. Por lo tanto, un magnífico ejemplo de cómo mirar hacia el futuro y aprender a respetar nuestro territorio y nuestra cultura. Los que nos dedicamos a este oficio sabemos que todo proyecto territorial tiene una serie de etapas, de condiciones, por tanto son bastante comunes. Normalmente suele arrancar de unas primeras ideas. En segundo lugar, exige un estudio minucioso del territorio, de las necesidades de sus pobladores, de los posibles agentes que van a intervenir. Habitualmente elabora un diagnóstico y establece unos objetivos, suele basarse en imágenes y va articulando ese proyecto futuro en base a una estructura, en base a algunas operaciones estratégicas y sobre todo también intentando diseñar un marco que aliente la mayor. Todo eso se dio en Lanzarote en el siglo pasado, ¿no? A principios del siglo XX, Lanzarote ya era un singular paisaje cultural, porque en definitiva cultura es también la capacidad de los seres humanos para hacer habitable el lugar que habitan, ¿no? Donde moran. Y esta isla muestra esa hermosa huella del trabajo para hacerla vivible. De hecho, los campesinos en Lanzarote construyeron un paisaje extraordinario, a pesar de partir de un territorio árido, de un territorio desértico, de una naturaleza volcánica. Quizás precisamente por esas difíciles condiciones de partida, estimularon durante siglos el ingenio para sobrevivir, primero a partir del tinte ese de la cochinilla, que todos ustedes conocen tanto mejor que yo, o disponiendo delicadamente las viñas en esas hondonadas maravillosamente dispuestas y protegidas del viento por muretes del agua, para captar esa humedad nocturna, ¿no? Esa conjunción de naturaleza y cultura va a marcar la obra de César, su compromiso con el paisaje que nace de su infancia, que nace del aprecio, en definitiva, por el esfuerzo de su paisano. Las condiciones de partida eran duras, era la austeridad, pero dan lugar a un modelo estético popular asociado de una ética del trabajo de la tierra mucho más intensivo, mucho más artesano y mucho más orgánico que en cualquier otra parte del mundo. Yo creo que César capta la potencia de esa geología, del impacto del viento, de la aridez, de la falta de agua, pero fundamentalmente del ingenio de sus paisanos para sacar partido de esta naturaleza difícil, tanto en el mar con artes de pesca y jardines de sal, como en el campo con arenales y con jarles, como ya conocen, ¿no? Cuando César está fuera y recuerda desde Madrid y luego desde Nueva York su isla,
empieza a pensar en cómo cambiar su destino. En los años 60 ya sabemos que muchos turistas empiezan a acudir sobre todo a Tenerife y sobre todo a Gran Canaria, que en esos momentos empiezan a estar afectadas de algo que más tarde bautizamos como turismo de masas. Y cuando desde lejos se lo miraba César Manrique, o se lo miraba desde cerca José Ramírez, su compañero de infancia y luego presidente del Cabildo, empezaban a decir, ese no es el modelo que quisiéramos para Lanzarote, donde el paisaje se convierte en su mayor activo y donde empiezan a imaginar cómo diseñar un proyecto que reivindique el patrimonio natural y cultural de la isla. En Nueva York, César queda impactado por una exposición que se celebra en el MoMA, Arquitectura sin arquitectos. Abajo tenemos el libro que publica Rudofsky, que es el catálogo de esa exposición, porque empieza a descubrir constructores anónimos que eran parecidos a aquellos que él admiraba en su isla. Descubre viviendas en cuevas, viviendas enterradas, también comunes en diversos rincones de Canarias y que tanto influyen en su obra posterior. Cuando José Ramírez llega al Cabildo, va a apostar con César por impulsar Lanzarote. Y lo primero que se van a proponer es conocer minuciosamente cada jardín, cada rincón de la isla. Y como ustedes saben, durante los fines de semana, en el taxi de Machín primero, luego en un coche del Cabildo, van a recorrer toda la isla, van a recorrer un grupo toda la isla para también escuchar a sus pobladores, ¿no? Van a visitar posibles áreas de intervención, van a empezar a imaginar proyectos de futuro, van a quedar cautivados con las explicaciones de César sobre la riqueza de esa arquitectura popular, por su ingenio en recoger las pocas gotas de lluvia o por la calidad de sus construcciones tradicionales, ¿no? Su pasión por todo ello va a dar lugar a un libro que es un manifiesto, Arquitectura Inédita, donde lo que hace en esencia es valorar la humildad y la riqueza al mismo tiempo de una arquitectura con siglos de experiencia que debe ser respetada para mantener vivo el paisaje de Lanzarote. Antes les decía, un proyecto territorial necesita imagen, un logo, y necesita por tanto esa rica iconografía donde se muestra Lanzarote como un destino privilegiado por su paisaje, pero que cuida su paisaje. Pero además necesita una adecuada infraestructura donde lo primero que hay que hacer era garantizar agua para beber. Y va a ser el ingenio de los emprendedores locales que va a permitir construir la primera desaladora de Europa. Y va a ser un momento donde el precario aeródromo de Guacimetas va a convertirse en un aeropuerto que empieza a recibir vuelos charters, ¿no? Como saben, el paisaje es el principal activo del turismo, pero en los años 60 el acceso, bueno, a muchos rincones de la isla es difícil por la falta de caminos y por lo tanto se van a diseñar toda una serie de vías que, en lugar de atravesar el territorio a gran velocidad, como se proponía no hace tanto en una intervención poco afortunada, lo que quieren hacer es acomodar los caminos dentro de las posibilidades que se crucen simplemente los coches, conectando sus sitios patrimoniales y separándolos de los campos de lava apenas con pequeños mojones de picón, ¿no? La consolidación de un destino sensible con su paisaje exige también imaginación, exige también diseño y exige algo que entonces no tenía ese nombre, hoy le llamamos oferta complementaria, pero que en este caso fueron los centros de arte, cultura y turismo, que son proyectos estratégicos destinados a acelerar ese cambio, ¿no? César va a proyectar 7 de ellos y va a imaginar alguno más que no llegue a construirse, pero luego se van a añadir otros estatales como la Casa de los Volcanes, el Centro de Timanfaya, o municipales como el Museo de la Inmigración, y luego aparecerán varios más de carácter privado como el Museo del Vino del Grifo, el Campesino, el Tanit, el Espacio Cultural del Almacén, etcétera, etcétera, y todavía quedarían algunos potencialmente alrededor de las salinas de Janubio, o en Puerto Nago, o en la Villa de Teguise, o en paisajes tan excepcionales como el Golfo Famares, que les voy a contar a todos ustedes, ¿no? Y estas operaciones en un proyecto territorial deben acompañarse también de medidas de atención al medio, de salvaguarda del patrimonio, de los espacios de mayor fragilidad y de ordenar aquellos ámbitos
donde se pueda levantar las construcciones pautando sus características. Y finalmente, la otra condición es explicar, compartir el proyecto y, por tanto, de nuevo encontramos a César recorriendo la isla, intentando animar a sus habitantes a apreciar los valores de esa arquitectura vernácula. Pero bien pronto se va a dar cuenta que ese desarrollo urbano amenaza un proyecto forzadamente construido y va a reaccionar con dureza cada vez que la codicia o que la miopía amenaza los valores de la isla. La faceta de César Manrique como activista y agitador social representa un caso bastante singular porque combina al mismo tiempo esa labor proactiva con la denuncia de todo aquello que considera que puede poner en crítica el paisaje, ¿no? Y por lo tanto será el primero que exigirá límites al desarrollo para evitar la perversión de ese turismo crecientemente masivo. Bien, pues acabando ya, Lanzarote tiene condiciones para un desarrollo equilibrado, poniendo en valor ese patrimonio excepcional. De hecho, en un momento donde, vuelvo al inicio, tenemos una crisis ambiental sin precedentes, creo que resulta imprescindible volver a pensar cómo actualizar este modelo de Lanzarote y para el resto de las islas, en lugar de apostar por un turismo crecientemente masivo. De hecho, César nos enseñó que era posible un modelo de territorio respetuoso consigo mismo para atraer un turismo de calidad, que no es otro que el que aprecia y respeta la identidad de aquello que visita. César nos enseñó cómo rehabilitar espacios degradados y convertirlos en recursos económicos, cómo retribuir el paisaje, cómo crear una imagen de marca. Quizás podríamos decir, no es que haya un territorio en declive, lo que hay son sociedades sin proyecto. Y por lo tanto, y acabo ya abriendo una ventana, como hizo César en su casa, en la fundación, precisamente para mirar para afuera. Para mirar para afuera y darnos cuenta que si bien los mejores planes del siglo XX se ocuparon esencialmente de dos características, que eran la población y la actividad, por lo tanto polígonos de vivienda y polígonos industriales y grandes trazados que unieran todos estos elementos, los planes más interesantes del siglo XXI han cambiado el paradigma. Ya no es población y vivienda, sino el nuevo binomio es naturaleza y cultura. Naturaleza y cultura como un solo de un concepto único que podríamos denominar patrimonio. Yo creo que el proyecto territorial de César Manrique es un muy buen ejemplo de cómo mirar hacia el futuro, de cómo aprender a respetar nuestro territorio y nuestra cultura, que es equiparable, como les decía hace unos pocos años José Salvador, cómo respetarnos nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. ¿Hay alguna pregunta que quiera hacer alguna pregunta? ¿No? Pues, a ver, sí. Joaquín, muchas gracias. Comparto todo lo que has explicado sobre César, pero me gustaría que incidieras, si es posible, en la visión, yo diría casi de vanguardia, de César Manrique en ese momento donde nadie se había imaginado que se podía hacer una cosa así para toda una isla. Y yo creo que hay que reivindicar esa visión y me gustaría conocer tu punto de vista, porque yo creo que en ese sentido pues, se adelantó mucho a su tiempo. Hay gente que está copiando ese tipo de modelo, por ejemplo, en Japón, en algunas islas utilizan la isla como un lugar turístico donde lo combina con el arte, pero esto es un ejemplo mucho más complejo y creo que me gustaría que des tu opinión sobre eso. Sí, sin duda, si me ha insistido suficiente, encantado de seguirlo haciendo. Pero también me gustaría resaltar la idea de proyecto colectivo, porque hablamos de César, pero hablamos también de un querido amigo de César que está en una posición que suele darse muy poco. Pero también hablamos de una serie de artesanos
que convivieron con César, magníficos artesanos en diferentes campos. También hablamos de profesionales en aquellos momentos que entendieron cómo había que desarrollar los planes que acompañaban lo que hacía César, un magnífico profesor de tu escuela, ¿no? Eduardo, que hizo el plan peninsular, o magníficos arquitectos que trabajaron también aquí, y alguno de los cuales llegó a firmar una cosa que es muy simpática, ¿no? Que decía, el mejor proyecto mío en Lanzarote es aquel que no hice, porque me di cuenta que iba a resultar peor que el territorio tal como estaba, ¿no? Un grandísimo personaje. Entonces, sí, por descontado, hubo muchísimas cosas que se hicieron adelantándose a su tiempo, de una manera bastante colectiva, y me gustaría resaltar que el buen fruto nace cuando una semilla cae en un buen terreno, y por lo tanto César es hijo de ese territorio. No es ajeno a toda esa enseñanza de los campesinos, de los pescadores, que durante siglos habían también construido de una manera realmente admirable un territorio. Pero por descontado, en ese periodo tan corto de tiempo, yo creo que visto sobre todo con la perspectiva que lo vemos hoy en día, podemos reconocer cantidad de elementos que luego les hemos puesto nombre, ¿no? La oferta complementaria, el cuidado con la naturaleza, el avanzarse proactivamente, no diciendo aquí no, aquí no, aquí no, sino así sí, de esta manera sí. Es una suma de muchas cosas que efectivamente convierten esa experiencia, esos pocos años, en algo realmente ejemplar y que merece la pena ser reconsiderado continuamente. O sea, no es algo que pasó, es algo que sigue siendo una lección y que debiera seguirlo siendo. Vaya. Bueno. Yo añadiría la pregunta, que no es algo que nazca de cero. También había aquí en las islas, a través de los patronatos de turismo, muchísimo interés casi desde los años 40. Estoy recordando a Néstor Martín Catán de la Torre y su visión transversal también a través del arte, de aquello que llamaba preparación para el turismo. Y que posteriormente, cuando realmente se inicia, en este caso en Gran Canaria, aparece a través de una figura que se llama Manolo de la Peña, Manolo de la Peña, con fotografías de Fachico, que hoy se pueden ver en exposiciones que se están haciendo por los 100 años de Manolo de la Peña, y cómo trabajó con artistas. Hizo también una visión, digamos, transversal entre la naturaleza, el paisaje y el arte, desgraciadamente, en una buena parte de este trabajo desaparecida, y donde tuvo también su colaboración César Manrique. Es decir, que hay como un camino que se va abriendo, una visión, y que afortunadamente aquí en Lanzarote se convirtió en un verdadero éxito. Esto no, voy a cortar porque el debate lo vamos a tener al final. Entonces, gracias Joaquín. A usted. Esto.